Hola, ¿qué tal, colegas? Ustedes ya me conocen, soy el profesor Adán León. En esta ocasión voy a presentar lo que es la unidad 1 del área de ciencia y tecnología, en donde comprende lo que es la planificación anual, la unidad, la sesión, la actividad, PPTs, como también viene lo que es videos. Dentro de ello, tenemos, por ejemplo, lo que es las planificaciones de primero a quinto, tenemos lo que es las unidades de primero a quinto, como también tenemos lo que es las sesiones, ¿no? En esta ocasión, las sesiones son para 4 semanas, donde comprende lo que es, digamos, 8 sesiones, como también 8 actividades, como también tenemos lo que es 8 PPTs y 8 videos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Por cada clase ustedes van a tener su sesión, van a tener lo que es su actividad, su PPT, como también van a tener lo que es su video, ¿no? Para poder aplicar lo que es en nuestra estrategia de la educación. Colegas, esto de acá que yo estoy, que los presento, es una muestra, ¿no? Tener en cuenta, ¿sí? Lo que nosotros compartimos es esta parte, de primero a quinto, y se aplica lo que es de en Word, ¿no? De esta manera, como ustedes lo observan, miren, ¿sí? Como ustedes también saben, colegas, presentamos lo que es nuestros... O sea, nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo se realiza? ¿De qué forma, no? Para que ustedes puedan ver nuestras muestras. Como ya ustedes han visto lo que es ¿cómo se llama? De la planificación anual del área de ciencias. Entonces yo muestro lo que es de la unidad. Miren, colegas, así de esta manera está estructurada lo que es la unidad. Como ustedes también han venido viendo, ya es una unidad bien concreta y simple para poder nosotros no complicarse, ¿no? Y tampoco llenarse de muchos documentos. También tenemos, por ejemplo, la sesión, colegas. Miren, las sesiones también lo tenemos acá. ¿Sí? Estos son ejemplos nada más, colegas, porque lo estoy aplicando, por ejemplo, los reinos biológicos, tener la competencia, capacidad, desempeño, producto, evidencia, criterio de evaluación y instrumento de evaluación. Competencias transversales y enfoques transversales. También tenemos lo que es el inicio, tenemos lo que es su desarrollo, tenemos lo que es su cierre y también su lista de cotejo, que es su instrumento de evaluación. Hay algunas sesiones que también tienen lo que es anexos, colegas, ¿eh? Como por ejemplo lo que es la clasificación de los reinos biológicos y de esta manera nosotros podemos dar lo que es a los estudiantes, ¿sí? Entonces, de esa manera también les voy a presentar lo que es la actividad, ¿sí? La actividad se comprende de esta manera, colegas, ¿sí? Donde nosotros vamos a dar lo que es al estudiante para que pueda resolver lo que es esta actividad, colegas. Miren, análisis dimensionales. ¿De qué grado es esto? De quinto, como bien claro indica, ¿no? También tiene lo que es la competencia, capacidad, desempeño y propósito, ¿no? Dentro de ello está lo que es su inicio, que vamos a reflexionar. Motivación, tenemos lo que es saberes previos. Y también tenemos lo que es su desarrollo, como estamos observando. Y también tenemos lo que es acá su cierre, como ustedes ven, ¿no? Y todo aquello, como ustedes están observando, cada lectura que ustedes realizan tiene que contestar según a su contexto de estas preguntas, ¿no? De estas hipótesis que aplica dentro de este trabajo ya realizado. También, colegas, tenemos, como les estaba indicando, los PPTs. Por ejemplo, acá, la física, una ciencia, ¿no? Entonces, de esa manera también está entrelazada ya lo que es el video de cómo se puede aplicar para poder nosotros motivar a nuestros estudiantes. Si algo por ver, nosotros utilizamos lo que es los PPTs, ¿no? O también lo que es, digamos, o sea, lo que es. Vamos a proyectar y así puedan tener más comprensión los estudiantes. Miren, colegas, de esta manera se ha trabajado bien didáctico y bien construido este material educativo. Este material educativo, colegas, recuerden, es algo innovador en donde nosotros estamos innovando en el año 2024, porque se está aplicando lo que es la Feria Nacional de Ciencias en este año 2024. Y de esa manera vamos a ir con fuerza y vamos a tratar de involucrar a nuestros estudiantes y puedan investigar a fondo lo que es de estos proyectos que nosotros estamos aplicando, colegas. ¿Sí? Que nosotros aplicamos según cómo corresponda. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la planificación, colegas. Miren, acá como ya ustedes han venido conociendo lo que es la planificación anual del área de ciencia y tecnología, lo único que se ha cambiado o que se ha estructurado es acá, colegas, miren, ¿sí? En la segunda unidad que corresponde lo que es exploramos, experimentamos, aspira a la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, ¿qué quiere decir? La clasificación de los seres, de los 5 reinos, de los seres vivos, pasó lo que es a la tercera unidad. ¿Y por qué, profesor, lo ha cambiado, profesor? ¿Por qué usted, cómo se llama, ha estructurado lo que es esa unidad? Porque hemos visto o hemos investigado que el Ministerio de Educación está cambiando los cronogramas de concursos educativos del 2024 en diversas etapas. Como por ejemplo, acá tenemos lo que es los concursos educativos a nivel institucional, que se aplicará lo que es el 31 de mayo de este año 2024, la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, ¿qué quiere decir? El 31 de mayo, sí o sí, todos los colegios tendrían ya que estar realizando o tal vez ya finalizando lo que es la Feria Nacional de Ciencias en sus colegios. ¿Para qué? Para que pase lo que es a la siguiente etapa, que es la UGEL, que se aplica lo que es el 12 de julio. Asimismo, lo que es en la DRE y en la etapa nacional. Por esa razón es que se ha tratado, como se llama, de estructurar, colegas, ¿sí? De esa manera, no se preocupen, ya está todo ok, ¿no? Solamente se ha cambiado más de esta ocasión. Ahora, acá en la unidad 1, como ustedes ven, se aplica a los seres vivos.
Ah, profe, ah, o sea que usted va a aplicar lo que es de los seres vivos en esta ocasión. Sí, colega, sí, lo voy a aplicar lo que es de los seres vivos. Por ejemplo, acá tenemos los libros, miren, de CIT, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con el libro de Santillana 2017. También está el 2018, también 2019. Ustedes lo pueden utilizar. Pero recordar, estos libros son bien comunes lo que es en todas las instituciones educativas. Nosotros lo obtenemos, colega, ¿sí? Por esa razón se ha optado en desarrollar estas, digamos, estas sesiones, ¿no? Esta programación a contexto de este texto, sabiendo que esto realmente está aplicado en todo, ¿no? Por ejemplo, acá dice los seres vivos, la primera unidad, como ustedes están observando, según lo que ellos también tiene lo que es la situación significativa y también lo que es sus contenidos, ¿no? Que aplica según el índice de esta tabla de contenidos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es las características de los seres vivos, acá, las características de los seres vivos, la composición química de los seres vivos, la composición química de los seres vivos, la célula también está, y así, continuamente, colega, ¿sí? También tenemos lo que es el reino plantae. Por ejemplo, acá ya, acá nosotros estamos aplicando ya la feria, tratamos de dar lo que es un espacito, lo que es para esa unidad, y acá vemos lo que es la clasificación de los reyes, de los cinco reinos de los seres vivos. Entonces, de esa manera debe estar acá. Ah, ya, ok. Ah, profesor, usted la ha unido, ¿no? Entre el reino plantae, el reino animal, y acá aplica lo que es los cinco reinos, ¿no? Ah, excelente, ok. De esa manera, colega, se está trabajando lo que es este material educativo de la unidad 1 y vamos a proseguir, como se llama, realizando las demás unidades, colega. Recuerden, ¿ah? Que nosotros realizamos por unidades, más no, como se llama, aplicamos lo que es las 8 unidades para todo el año, sino que nosotros lo trabajamos por cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros también, como les estaba indicando, también quisiera mencionar sobre las plataformas para que ustedes puedan seguirnos, colegas. Por ejemplo, acá escribimos a Adán León Palomino y a su portal de, ¿cómo se llama?, de YouTube, y de esa manera nosotros tratamos, ¿cómo se llama?, de suscribirse. Profesor, ¿y para qué quiero yo suscribir? Usted se va a suscribir, ¿para qué? Para que usted pueda, ¿cómo se llama?, saber todos los contenidos cada vez que yo publico, colega, ¿sí? Pueda ser el primerito, ¿cómo se llama?, que ya debería saber lo que es que yo estoy publicando. Como por ejemplo, acá ponemos lo que es suscrito y pongo lo que es acá todos. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento el profesor sube lo que es un video, inmediatamente les va a salir acá, ¿sí? Lo que es ahí en las notificaciones. Por ejemplo, acá ya está, miren, ¿ve? Me salió lo que es acá la unidad 0, que ya he publicado hace 2 semanas, ¿ve? ¿Sí? Y también acá, por ejemplo, de tutoría, también ya he publicado, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, acá la plataforma de TikTok. Como ustedes pueden buscarlo como la ciencia es amor, ciencia o tecnología. También presionamos seguir y de esa manera ya estarían ustedes también verificando en cualquier momento, también llega lo que es los contenidos o la información que nosotros estamos dando. Y no solamente eso, también tenemos lo que es acá nuestra página. Por ejemplo, herramientas educativas. Nosotros buscamos como página herramientas educativas, ¿no? Y de esta manera les va a salir de esta forma, ¿no? Ponemos lo que es me gusta y ahí hay un símbolo en donde dice también seguir, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes ya estarían, ¿cómo se llama?, siguiéndonos dentro de estas plataformas y saber. Y también ser los primeros en saber qué es lo que nosotros estamos publicando. Por ejemplo, esta es la unidad 0, miren, colegas. Y recuerden, cada información que yo doy siempre les va a aparecer acá en esta partecita. Acá, por ejemplo, dice contactos. Acá está la muestra. Siempre yo aplico muestras, colegas, porque quiero que ustedes mismos visualicen y concreten lo que es mi trabajo que yo estoy aplicando. Tener cuidado de lo que es también las personas que tal vez lo están compartiendo mi material educativo y también están, digamos, teniendo lo que es incentivos por ese lado, ¿no? Colegas, como les digo, este es un trabajo arduo en donde nosotros tratamos de aplicarlo. Tener en cuenta también que yo trabajo solo, colegas, ya no estoy trabajando con otras personas. El maestro que o maestra que me esté dando la información, que alguien lo está compartiendo mi material, va a recibir lo que es la unidad gratuitamente, lo que es de un solo grado, ¿no? Entonces, de esa manera, colegas, ponerse lo que es manos a los hombros y seguir adelante para poder, ¿cómo se llama?, mejorar y también trabajar sobre, digamos, para bien de nuestros estudiantes. Y acá, hasta la próxima, colegas, que es la unidad número 2, y continuamos con los proyectos para el año 2024.